Qué tal amigos en todo el país, bienvenidos a mesa de análisis política y actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Tenemos hoy el gusto de contar con la grata visita del General Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, ex asambleísta y actual candidato presidencial por la Alianza Acuerdo Nacional por el Cambio, y con quien queremos analizar temas de interés general. General, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sabemos de su apretada agenda y es un gusto poder conversar. Gracias Alberto, un saludo muy afectuoso a la audiencia, es un gusto estar aquí en la Universidad Católica y poder tener este diálogo que esperamos sea útil para quienes nos escuchan. Eh, Paco, muy gentil, antes de iniciar nuestra conversación revisemos una nota que nos detalla quién es nuestro invitado de este día. Adelante. Ex jefe del Estado Mayor del Ejército, a cargo de las operaciones durante la Guerra del Cenepa en 1995. Y hoy, político en busca de la presidencia de la República del Ecuador. Nació en Quito el 8 de octubre de 1940. Paco Rosendo Moncayo Gallegos, a sus 76 años, ha construido una trayectoria como político, docente y militante de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Moncayo, quien tiene una licenciatura en Ciencias Internacionales, cumplió roles importantes en la historia del país, pues en 1997 el general Paco Moncayo fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, participando en los dos últimos conflictos bélicos con Perú, en Paquilla en 1981, como ayudante de órdenes, y en el Alto Cenepa en 1995. Después de tres años, en 1998, Moncayo se retiró y entró a la política. En ese mismo año fue elegido como diputado por la Izquierda Democrática. Pero renunció a su curul en enero del 2000, a raíz del golpe contra Yamil Maguap. Luego de este paso por el gobierno de Maguap, Moncayo ejerció la alcaldía de Quito en el año 2000. Posteriormente fue reelegido en el 2014, culminando su periodo en el 2008. Después de ser el burgomaestre de la capital, fue asambleísta por Pichincha entre 2009 y 2013. Luego intentó volver al legislativo con ruptura de los 25, pero no lo consiguió. Hoy, a dos meses de las elecciones presidenciales del 2017, Paco Moncayo busca por primera vez ser el presidente de la República del Ecuador por Acuerdo Nacional por el Cambio. Paco, hemos visto una brevísima, pero muy breve... Eh trayectoria de lo que ha hecho usted políticamente. Pero yo pienso de que usted tiene que decirnos a nosotros, al público, ¿cómo se define usted? ¿Usted es más militar? ¿Es un civil? ¿Qué efectos tiene la vida militar en su vida actual? Bueno, debo ser franco con los ecuatorianos, con las ecuatorianas. Yo, muy muchacho, 16 años decidí ingresar a la vida militar. ¿Por qué? Porque en nuestra época, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros nos contaban de la tragedia del Ecuador: que el Ecuador fue invadido, que sus ciudades bombardeadas, que sus mujeres violadas, que en Río Janeiro en 1942 nos habían robado la mitad del territorio. Entonces, mi generación en gran medida estuvo tocada por el tema territorial con el Perú. Entonces, cuando a los 16 años, con muchos jóvenes de todo el país, decidimos ingresar a la guerra militar, el sueño era reivindicar el honor nacional que había sido mancillado, recuperar la dignidad perdida. En esa escuela nos formamos. Uh -huh. Entonces, pasa el tiempo, participo del conflicto en el conflicto de 1981 y ya, como general, soy comandante en 95. Y logramos una victoria que nos abrió las puertas a la paz. Y como diputado nacional, coopero de una manera realmente importantísima para que el Congreso acepte que los países garantes emitan un laudo obligatorio. Entonces, en esta vida mía, creo que soy una persona realizada. La carrera política es un capítulo siguiente de esta vida militar. ¿Cuánto abonó la vida militar en esa vida política? Mucho, mucho en varios sentidos. Por un lado, el haber, el haber vivido en todo el país. Yeah. O sea, a mí no me podían contar lo que pasaba en las provincias fronterizas. Aquí mismo en Guayaquil tuve una gran escuela cuando fui jefe de zona en una época difícil de Guayaquil, como cuando mil, los militares tuvimos que salir a hacer de todo, hasta los recolectores de la basura, hacíamos programas sociales en, en los barrios. Fue? Esto fue en el año 90 y 92 más o menos. Ya. Entonces, la disciplina, la planificación. La puntualidad. ¿Quién creyese que la puntualidad es, se convierte en una virtud cuando no sabemos valorar el tiempo? Me ha servido mucho también la vida usted, Mi esposa, mi familia, enseñados a vivir con sueldos modestos, en condiciones sobrias. Eso nos ha durado para toda la vida. Y en la política, esto ha sido muy útil. El liderazgo el estar conduciendo gente, todo eso. Me ha sido muy útil, me ha servido mucho, pero hay que decirlo, la vida política es completamente diferente a la vida militar. Entrando precisamente en tema político general, ideológicamente, ¿cómo se define usted? Bueno, yo soy un socialdemócrata. Tengo una absoluta convicción de que la fórmula que predica la izquierda democrática tiene una profundidad de sabiduría y de pragmatismo tan grandes. Justicia social con libertad. Esta fórmula no es que se inventa nadie, sino que se prueba en la historia que hay ideologías que ofrecen igualdad, justicia social y que nos quieren convencer que para eso hay que ceder nuestras libertades. Y hay ideologías que creen que la libertad es todo y que por defender la libertad tenemos que aceptar la injusticia social, la mala distribución del ingreso. De manera que yo soy un socialdemócrata por convicción, porque puedo inclusive justificar históricamente la validez de buscar la igualdad, la justicia, la hermandad, la solidaridad en un marco de democracia. Lo que es más, creo que sin democracia, sin libertad, lo otro es imposible. General, dentro de este esquema, ¿Usted cómo encuentra políticamente al país? Me parece que este es el problema central del país. Llegó un gobierno que tenía unos antecedentes de nuestro país que le llevaron a tomar el camino equivocado. La partidocracia, que la corrupción... Entonces se pensó, yo diría que con una visión ideológica además, que se estaba aplicando en otras partes de América, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Bolivia menos, porque había gobiernos progresistas en Brasil, en Chile, en Uruguay, que no aplicaban esta forma en los términos que aplicó el socialismo del siglo XXI. Entonces creo que se equivocaron en esto, creo que tenían las mejores intenciones. Creo que eran personas de alto nivel intelectual, jóvenes que querían cambiar el mundo, pero escogieron la ruta equivocada. La ruta equivocada ¿por qué? Porque diseñaron con este modelo traído de afuera un Estado autoritario, centrado en el caudillo, que se apoderó de todas las funciones del Estado, del control territorial, y esto ya ha fracasado históricamente en todas las zonas del mundo. Entonces, por más que las intenciones hayan sido buenas, la estrategia de desarrollo, el camino, la ruta que siguieron, creo firmemente que estuvo equivocada. Por eso es que nosotros decimos ahora. No se trata de dar un vuelco y vamos a comenzar de cero. Nosotros decimos todo lo bueno que este gobierno ha es hecho. Bueno? Y lo voy a citar. Hay que mejorarlo. Hay cosas muy buenas que se han hecho en este gobierno. Uh -huh. Comencemos el cambio de matriz de energética. Yeah. El lograr que no se ha logrado, que está a medio camino. Por eso digo eso hay que impulsar para que cumpla el fin que se pensó. Cambiar de la energía termoeléctrica que daña el ambiente a una e energía limpia, hidráulica, hidroelectricidad, electricidad eólica, electricidad termo, eh, termoelectricidad, eso es un buen paso. Ahora, que hay que revisar que si Coca, Codo, Sinclair, ¿Se hizo bien? ¿Qué está pasando? ¿Está funcionando? Es otra cosa. Pero no podemos desconocer esto. Puntos buenos que hay que seguir. ¿Qué más? La red vial. ¿Ya? La red vial está hecha un poco a tontas y locas. O sea, ¿qué quiero decir? Sin sí, una planificación. Yo mismo pedí al Ministerio de Obras Públicas que nos envíen el plan logístico de la vialidad nacional, Por porque no se hace carreteras por hacer carreteras. Si ustedes lo observan ahora, hay unas carreteras fantásticas, seis carriles, eh, hormigón armado, pavimento rígido que se llama, y de pronto estás en el siglo XXI y llegas a un sitio, la misma historia de siempre, y peor todavía, se abre a cuatro carriles, se cierra, entonces. Hay que darle racionalidad a toda la infraestructura construida en vialidad para simplemente hacerla más eficiente y que sirva mejor a la conectividad interna y externa. Cosa buena haber invertido. Ahora, que han hecho la carretera más cara del mundo y tonta y torpe que es la famosa carretera que se hizo para llegar al aeropuerto, la carretera o vía de colias que 10 uh -huh. kilómetros vale más de 20 millones, eso es criticable. Hay que corregir. ¿Qué va a hacer usted con casos como esos en los que levantan miradas y que la gente critica y que el, todo el mundo habla y que dicen esto está mal? ¿Qué va a hacer usted? Con Hay que eso? corregir, pero digamos algo más que me parece uh -huh. bueno. El Ecuador está ubicado y la posición, yo soy pues, ya saben, escritor de libros de geopolítica, uh -huh. de estrategia. El Ecuador está ubicado en una posición prometedora para el comercio con Asia Pacífico. Claro. Entonces, el puerto de Pozorja es un buen avance. Hoy tenemos una extensión que no es obra de este gobierno, porque nadie salva por sí mismo. Es una obra histórica. Tenemos Puerto Bolívar. Tenemos el puerto de Guayaquil. Vamos a tener Pozorja. Tenemos Manta y lo vamos a tener. Tenemos que convertir a Manta en un puerto como se merece de aguas de profundas. Profunda. De agua profunda. Tenemos Esmeraldas. Podemos tener un puerto también en San Lorenzo para la parte de la conectividad norte. Bueno, tener en mil kilómetros de... Litoral, esta enorme infraestructura portuaria uh -huh. y ver cómo compiten que si se hace posorja ya no se va a hacer mata que si se esa es una visión antigua vieja y superada igual decían el Ecuador solo necesita un aeropuerto por qué quiere quito hacer el aeropuerto quiere... hagamos un aeropuerto en Santo Domingo esa es una visión paupérrima. Hay países pequeñitos, República Dominicana tiene tres, cuatro aeropuertos internacionales. Claro. Nosotros, si tenemos una infraestructura así potente, en lugar de estar compitiendo entre nosotros, tenemos que competir con Callao, tenemos que competir en el Pacífico Sur y convertirnos en un gran hub portuario, un vendedor de servicios logísticos. En el que gana Manta, gana Guayaquil, gana Esmeraldas, gana Puerto Bolívar. Entonces, la infraestructura portuaria es una cosa positiva. Y hay un tema que vale la pena decirlo. En política exterior es donde quizás más errores ha cometido este gobierno. Pero también tuvo Bien. muy buen acierto. Cerró sí. las fronteras. Ya. Porque recordemos que la frontera marítima con Perú no cerraron en el 98, que fue un error que yo critiqué. Duramente, y ya si sí vamos a aceptar la frontera, pero cerremos la frontera marítima, porque había el problema que la bisectriz, que el paralelo, bueno, se cerró esa frontera. Había las dos tesis, la tesis peruana y la tesis chilena. Claro. Bueno, cerramos con la tesis histórica y el paralelo. Cerramos también el tema con Colombia, que nunca hubo problema, y con Costa Rica. Hoy tenemos por fin los límites cerrados. Totalmente definidos. Yeah. Esa es una cosa positiva. Entonces, yo no estoy aquí para satanizar nada. Lo bueno es lo bueno. Lo malo hay que corregir. De manera que nuestra posición es: esa. vamos, le hago, a la, le hago la pregunta al millón. ¿Y qué es lo malo? Bueno, ahí me va a tomar media hora más de, de entrevista <laughs> para, para comenzar a explicar lo malo. No, lo malo, a mi juicio, es estructural. Es la visión. Estado, es la visión de país. Es el creer, vuelvo, a que con un régimen autoritario, centralista, vertical, es la única forma de hacer justicia social. Esa es la definición política administrativa del socialismo. No del socialismo, ya. no del socialismo. Esta es una vieja historia. Esta es una vieja historia. Desde que Marx con su luminosa justificación de la historia, uh -huh. de los procesos sociales, de la los procesos historia. económicos. Porque el que no haya leído o no quiera entender el aporte de Marx a, com a la comprensión de la historia, de la política, del poder, de la guerra, eh, está seguramente tan ideologizado que no quiere ver nada. Bueno, pero desde el principio usted tenía la visión leninista. Uh -huh. Pero también tenía la visión uh -huh. socialdemócrata. Tenía Karl Kautsky, Kau Kau tenía varios, Berstein, que creían que el socialismo podía lograrse siguiendo el sistema parlamentario, con las instituciones que nos había dejado de herencia la revolución francesa y la revolución americana. Al socialismo hay que llegar a través de un proceso de maduración social del pueblo. No hay duda. No hay duda. eso es esencial. Por eso los grandes revolucionarios. Siempre soñaron en el hombre nuevo. Pero el hombre es como es. Cuando usted es planificador, sabe que hay variables, variables que son duras, variables que son controlables y otras son invariantes, se llama. Así es. Hay dos elementos que son invariantes. En la medida no de que sean estáticos, sino que son más lentos de variar. La geografía y el ser humano. Cuando usted lee, por ejemplo, las guerras del Peloponeso y lee la, la guerra mundial, la primera guerra o la las reflexiones estratégicas, las pasiones que generan, son muy parecidas. Si usted ve el hombre que debatía en el Ágora, en Atenas, y ve el hombre del siglo XXI, nosotros variamos lentamente. Uh -huh. Mientras que la tecnología, por ejemplo, avanza a saltos. Entonces, hay que entender que el socialismo no es un catecismo. Que cuando usted dice socialismo del siglo XXI y quiere aplicar teorías del siglo XIX, no está haciendo socialismo del siglo XXI, está aplicando recetas que ya fracasaron en los otros siglos. Creo que ese es el problema fundamental. Hay para debatir de esto, claro, no estamos en una clase de economía, pero cuando usted lee el socialismo del siglo XXI y ve cómo se quiere traer a la edad de las TIC los temas del valor de uso y del valor de cambio, el trabajo por el valor. Entonces, el valor por el usted trabajo. dice algo, algo, algo no está bien. El socialismo sigue siendo un ideal. Hombres que viven en libertad con justicia, eso será siempre un ideal de los pueblos. Y eh, Paco, disculpe que lo trate directamente por su nombre, pero nos conocemos hace algún por tiempo. Por supuesto, <laughs> eh, Paco. Habíamos dicho que queríamos hacer un brevísimo análisis muy corto sobre la sustentación de la socialdemocracia y por qué usted se considera un socialdemócrata. Esta esta um, ideología política usted la adoptó en el en su formación en, a lo largo de su vida o desde cuando sí. se dedicó a político. No, la formación ideológica es una formación que va decantando con los tiempos uh -huh. y por supuesto nosotros tenemos una historia. Uh -huh. Yo diría que mi formación ideológica comenzó en el cuartel. ¿Por qué? Porque nos proclamamos Alfaristas. Yeah. Porque nos proclamamos julianos. La revolución juliana es uno de los hitos que enorgullecen a los militares. Después nos proclamamos admiradores del general Enríquez Gallo, que hizo las mayores reformas laborales, sociales en el corto tiempo de su ejercicio presidencial. ¿Y por qué no compartimos los avances que se lograron como la reforma agraria, eh, la nacionalización del petróleo, la industria petrolera de Rodríguez Lara? O sea, dentro del ejército nosotros podemos decir que hemos tenido un gesto progresista. Por eso inclusive se entiende que aquí no hay páginas oscuras como las de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala. Aquí no ha habido un ejército alejado de la gente del pueblo mostrado siempre cercano. Yo digo siempre también con mucho orgullo. Yo comandé desde pelotón hasta todas las fuerzas armadas. Y en contra de lo que quieren hacer aparecer ahora, nunca, nunca, nunca un soldado a mis órdenes disparó un tiro contra un ecuatoriano. Nunca un soldado a órdenes mías torturó a un ecuatoriano. Es por eso que digo que nuestra formación, nuestros profesores, uh -huh. compartíamos profesores con la Universidad Central, en fin. Ahora, cuando fui a la universidad, yo me eduqué en la universidad con una fuerte tendencia cepalina. Era lo que estaba de moda claro. entonces. Entonces también sabemos que el pensamiento de Previs, de Zunkel, de Paz, de Teutonio, de los Santos, de, en fin. Era la corriente progresista que no asustaba con la revolución marxista-leninista, ¿no es cierto? ¿Usted se consideraría cercano al, a una ideología eh, de extrema izquierda, una ideología marxista? No, pues porque ese es el camino equivocado del socialismo. Lenin, en su. Grandioso aporte a la historia se equivocó cuando, y también porque no más, y antes, cuando pensaron que podía haber una dictadura del proletariado. Dictadura es dictadura, sea de los militares, sea de la burguesía, sea del proletariado. Vean los resultados, vean el estalinismo. Entonces, yo no puedo estar en esa línea. Yo estoy en el otro lado de la orilla del pensamiento progresista. Justicia social con libertad. Solo con libertad, solo con democracia se puede conseguir la igualdad, la justicia social, la sociedad solidaria, la sociedad compasiva. Lo otro conduce al genocidio stalinista y lo otro al otro lado conduce a la barbarie hitleriana o a la barbarie de Mussolini o de Franco o de Pinochet. Entonces, yo tengo una formación ideológica absolutamente clara. Justicia social con libertad quiere decir que la herencia de la gloriosa revolución francesa no puede desecharse porque cuando se desechó caímos en el stalinismo, en el hitlerianismo. Esa herencia tiene que ser enriquecida con la revolución del socialismo que... Predica la justicia social, la igualdad, la equidad, sin perder las ganancias del liberalismo como ideología. Ahora, hay muchas tendencias a confundir. Liberalismo con economía de mercado. Uh -huh. Hay que diferenciar las dos cosas. Porque usted tiene economía de mercado en China, que es comunismo de mercado. Tampoco tenemos por qué decir que el liberalismo no tenga virtudes que hay que defender, como las libertades claro. que hay que enriquecer. El mercado sirve a los unos y a los otros. Depende cómo nosotros desde una, el mercado podemos regularle, y controlarle, porque sabemos que el mercado suelto y desbocado genera concentración de la riqueza, pobreza y violencia. Con controlar al mercado para eso existe el Estado. ¿Qué tanto influye en usted el concepto ideológico-político del doctor Rodrigo Borja Ceballos? Yo entré a la política por él, desde dos vertientes. La ideológica, porque compartíamos el pensamiento, yo ya parece porque había escrito libros, algunos libros, y si uno lee esos libros, entonces va a ver que ha escrito un socialdemócrata. Y la otra vertiente, su honestidad. Cuando él me invitó, yo en principio estuve renuente, dije: mi vida es en la academia, ya tengo abiertas las puertas en la plaza, Universidad Andina, ese es mi destino. Pero el doctor Jorge me dijo: ve vea, la ¿acaso que en este país hay tantos líderes como usted para que usted vaya a refugiarse en una, en una cátedra? ¿Usted tiene que darle la cara? Bueno, le acepté. Entonces, por eso, porque compartíamos los fundamentos de la ideología. Y porque era un hombre honesto con quien yo no tenía vergüenza de subirme a un latarín. A partir de lo que usted dijo o afirmó hace un momento de que usted eh, inició su formación ideológico-política desde la desde el cuartel, desde su vida militar, podríamos decir de que dentro de la estructura de las fuerzas armadas hay una formación ideológica de izquierda? No, lo que creo yo que es que tenemos una formación ideológica democrática. Uh -huh. Creemos que las fuerzas armadas no tienen que ideologizarse. Ya. Yeah. Lo que no quiere decir que un militar no tenga una ideología. Nadie vive sin una ideología. Lo sepa o no, aún yeah. ignorándolo, tenemos todos. Lo que yo explico es mi caso personal. Pero como institución, las fuerzas armadas han defendido y hay que sostener la defensa de que se deben a la nación. No son las fuerzas armadas del partido de gobierno, son las fuerzas armadas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo otro es otra deformación de la visión de la dictadura, del proletariado, de cualquier dictadura, de creer que las fuerzas armadas tienen que ser el aparato militar del partido de gobierno, como ha sido en la Unión Soviética, como es en Cuba, en fin. Entonces lo que nosotros decimos es, ¿qué pasa en un país? ¿Qué pasa en Venezuela? Que hay unas Fuerzas Armadas que dicen socialismo, patria o muerte. Si en las elecciones la mayoría de venezolanos no quieren ser socialistas, entonces estas Fuerzas Armadas ya no se deben a la nación. Esto nos pasaba a nosotros en el siglo XIX, cuando Bien. había ejército conservador, ejército liberal. Ganaban los conservadores, ejército conservador. Ganaban los liberales, ejército. Cuando. Llegamos a tener el ejército nacional, fue ese gran paso. No puedes ser el ejército de un partido. Eres el ejército del pueblo. ¿Hasta qué punto habría el riesgo de que en un momento dado, si llegase usted a ser presidente, se militarice el país dentro de la, dentro de una estructura eh, ideada por un militar con tantos honores como ha tenido usted? Es que si alguien sabe el papel que deben jugar las, fuer las Fuerzas Armadas en el país, es alguien que ha estudiado el tema militar, el tema de seguridad, el tema de defensa a profundidad, que cito libros sobre esos asuntos. Y nadie mejor que quien así ha estudiado se va a dar cuenta que lo último que le conviene a un país es militarizarlo. Yo era alcalde en Quito. Yeah. Y el presidente desesperado por la inseguridad que hay que sacar a los militares. Yo tenía una muy buena relación con Gustavo Novoaco uh -huh. Y como es un pasito pues del Palacio Municipal a acá donde leo, ¿Qué va a pasar si es que hay militares en las calles patrullando? ¿Qué van a pensar los europeos? Estamos en guerra, pues. ¿Qué turista va a querer venir si yo digo que Quito tiene que vivir el turismo? Y tengo militares, creen que eso va a decir esa ciudad segura. No, esa ciudad está en guerra, porque hay militares en las calles, que fue un error que al principio cometió este gobierno y que lo corrigió felizmente, y por nuestra propia crítica. Entonces, no hay que militarizar a la sociedad, hay que darles a las Fuerzas Armadas el respeto que se merece. También hay que pensar en las Fuerzas Armadas del siglo XXI. ¿Cuál es el manejo más importante o el área más importante que usted consideraría que debería de manejar como presidente de la República? En este momento es la economía. ¿Ya? Tenemos necesidad. Yo algo sé de economía, pues no. Mi doctorado fue en convención en economía e integración. Algo sé, pero yo no soy un economista. Bueno, he administrado, algo sé, entiendo, entiendo bastante. Pero necesitamos un consejo económico con los mejores economistas ecuatorianos para darle sentido y rumbo, rumbo al desarrollo económico. Hoy lo que tenemos como principal problema, déficit fiscal de 5 mil millones de dólares, deuda externa con, un, con necesidades de servicio de 3.160 millones de dólares. Tenemos una, un problema de liquidez en una economía dolarizada. Tenemos estancado el desarrollo de las empresas, del índice de participación de las empresas en la economía. Del 2016 es menor que el del 2006. Seguimos exportando lo de siempre, en eso estamos en el siglo XX, cacao, café. Atún, flores, banano. El cambio de la matriz económica de, de lo que tanto se habló, no hay signos de que esto se haya producido. Entonces, el campo económico es el campo fundamental. ¿Por qué? Porque es como en la casa de uno. Pues. Si uno está produciendo, si uno está teniendo ingresos, puede tratar bien a la familia. Igual es en el Estado, si uno está generando riquezas y tenemos muchas empresas, hay quien paga impuestos para poder sostener la salud, la educación, el bienestar, la seguridad. Entonces, hay que entender que si no impulsamos la economía, si no salimos de esta fase recesiva, no vamos a tener para lo que es esencial, que es para atender las necesidades de la gente. ¿Qué piensa usted en lo personal de la conducción del país por parte de Alianza País y del presidente Correa, ya que el presidente Correa ha manifestado una abierta simpatía por usted? No, no, mire, en este aspecto el respeto personal no obsta para una crítica sensata. Aquí lo que no podemos soportar es el insulto, la descalificación. No, no, yo creo que el presidente es equivocado y como he dicho antes en algunos aspectos por inexperiencia. Mucha academia y poca práctica. En eso quizás es interesante la vida del militar. Uno no llega a general si no ha sido subteniente, teniente y va mandando cada vez y administrando cada vez más complejidad. Yo creo que el presidente llegó muy pronto a Carondelet y que tenía posiblemente las mejores intenciones de cambiar las cosas, pero fue por el camino equivocado. De manera que yo respeto al presidente, respeto a mis contendores en la campaña electoral, todos son dignos de respeto. En el Ecuador debemos aprender a respetarnos, lo que no implica que no pongamos sobre el tapete las diferencias. Dentro de esa crítica usted incluye el tema del manejo del de ISO. Mire, el manejo de Lispa es de lo más singular. Se politizó el tema, uh -huh. eh, a mi juicio <coughs> es parte de esta mala relación entre militares que fue increciendo porque no se dice la verdad. Ya, ¿Y cuál Aquí, es la verdad? La verdad es que en todos los países existen regímenes especiales paramilitares. Para policías. Yeah. Porque son carreras especiales. Rápidamente, usted graduó a 150 médicos. Después de 30 años, todos siguen siendo médicos. Claro. Usted graduó a 150 subtenientes. Después de 30 años, hay un general. A todos los demás, la carrera les fue expulsando. Entonces, el seguro militar, por eso se llama retiro y no se llama. Eh, jubilación. jubilación es por pérdida de carrera como es una carrera tan precaria uh -huh. a usted le descuenta el 25% de su sueldo para que tenga una pensión que le permita vivir porque usted sabe a los 45 años a un mercado de trabajo complejísimo por eso hay que partir de eso el uno es pensión por pérdida de carrera Usted no ha oído economista en servicio pasivo, médico, <laughs> ni no, abogado, no, 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 abogado en servicio pasivo. pasivo. Hay una razón, aquí nadie merece privilegios, pero sí justicia, y creo que lo del ISPA es, se está cometiendo una injusticia con los militares. ¿Habla como militar o como político? Yo hablo como Paco Moncayo, esa mezcla compleja de valores, de experiencias, pero trato de hablar con la verdad. Paco, eh, para terminar un par de preguntas mías, pero luego pasamos a unas preguntas de los estudiantes. Eh, Paco, ¿usted cuál sería el tópico aparte del económico, o dentro del económico, que usted impulsaría más? Asunto impuestos, asunto... Eh, generación de plazas de trabajo, ¿por dónde, ¿por dónde iría usted en el aspecto económico? La verdad es que lo fundamental para cualquier país es el empleo. Uh -huh. Se mide la salud de un país, lo que llaman en España, en Europa, el paro, ¿no es cierto? Aquí el desempleo. Uh -huh. Hay que enfocarle con fuerza al tema del empleo. Todos sabemos que en la etapa recesiva de una economía, lo que primero sufren son los empleos. De manera que esa tiene que ser la obsesión, no porque demagógicamente uno tiene que decir lo que le quieren oír, sino porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son las dos fuentes generadoras de empleos? Sector privado y sector público. Lo deseable es que el sector privado sea el principal generador de empleo. De hecho, así es. En la economía ecuatoriana, las empresas, las micro y pequeñas empresas, las empresas que emplean hasta nueve trabajadores generan el 47% de los empleos. Uh -huh. Entonces, por eso es que cuando hablamos de empleo, cuando hablamos del sector privado, hay que ponerle mucho ojo y apoyo a las MIPYMES, no porque es novelería, sino porque ahí se está generando mucho empleo. Ahora. Necesitamos volver nuevamente a luchar para que haya un clima de negocios favorable en el Ecuador, que el empresario no se sienta acosado, que no haya esa volatilidad normativa que hace que en 15 años usted tenga, que en 10 años usted tenga 13 reformas tributarias. Así nadie va a un país, el que invierte necesita certezas. Entonces, hay que mover a las pequeñas, medianas empresas que ya están funcionando, darles incentivos, de apoyarles para sostener el empleo. Hay que traer inversionistas, nuevas empresas, especialmente aquellas orientadas a la exportación de bienes con alto valor agregado para mejorar nuestra balanza comercial y la de pagos. En el tema de traer inversión, de traer empresas no es que vienen de un día para otro, ya llegó para como cae, ahora sí vamos, no es así, ese es un proceso hasta que haya la confianza, baje el riesgo país, entonces con el pensamiento que hay iniciado el gobierno tiene que volver a meterse de cabeza en generar empleo, ya estamos hablando de sostener el empleo privado, en crear eh, beneficios tributarios para las empresas que sostienen y crean empleos. Pero el Estado, el gobierno, en una situación así, tiene que ser actor importante. Yo he planteado cuatro ejes. Ya. El primer eje, partiendo de lo que es necesario hacer por el país, hay tres, mil, tres millones y medio de gente que no tiene acceso al agua potable, al alcantarillado, uh -huh. hay ciudades. Tan importantes como Santo Domingo, los Colorados, como Chona, que tienen grandes deficiencias en alcantarillado. El 60% de los que reciben agua es agua entubada. Ahí está un campo para generar empleos en todo el territorio. Entonces, mi punto es: con los alcaldes a los que se les pasó esa competencia y muchos de ellos no tienen los recursos, vamos a dotarle al país de servicios básicos? 80% como meta, creo que es una meta razonable, y eso implica miles de empleos. Otra área, para esto hay dineros en el Banco Mundial, en el BID, uh -huh. en, en la CAP. Estos préstamos para eso hay. Yo lo hice en Quito y sé que es así. Abreviemos un poquito que el tiempo se va a generar. Un programa nacional de forestación, reporta, forestación, manejo de cuencas hidrográficas, empleos ya. verdes. Turismo, ya. esa es nuestra historia. Por supuesto, y cumplir algo que decimos siempre, volver los ojos al campo, ahí, construcción de vías que hoy hacen los prefectos, pero no tienen si la plata, de vías rurales, canales, desarrollo de la producción, préstamos o créditos baratos, asistencia técnica, capacitación, mecanización. Cuatro ejes para generar desde el gobierno empleos y rápidamente. Entonces, el empleo no por la demagogia ni porque los asesores de campañas políticas, es porque es una realidad a la que hay que atender y que sabemos, ya lo hemos hecho, cómo hacerlo. General, nosotros manejamos una, tal cual le había dicho hace un momento, manejamos la política que nuestros estudiantes pregunten. Liliante. Por favor, sigamos con las preguntas de los estudiantes continuadas. En el caso de ser presidente, ¿cuáles serían las prioridades que atendería? Sí, muy bien. Lo hemos dicho ya, gracias por la pregunta, un saludo afectuoso. Las prioridades que hay que atender en un país siempre son las sociales. Si un país tiene buena educación, buena salud, seguridad, bienestar, todo está funcionando. Pero para tener todo eso tenemos que volverle al Ecuador un país con una economía productiva, competitiva e innovadora. Entonces la prioridad en la cabeza de un gobernante que gobierne con el corazón es el área social. Y cómo tener la plata para eso, el área económica. Dentro de sus propuestas de campaña, ¿se encuentra alguna que incluya al sector universitario? Sí, por supuesto, es una preocupación que tenemos todos, que tienen los padres de familia. Yo conozco bien al país y sé cómo funcionan las cosas en las familias. Conozco familias de vendedores ambulantes. Conozco en Quito gente que ha vivido vendiendo en un pedazo de acera y que el hijo es economista. O sea, esa familia... Se mató trabajando con soles, con lluvias, para que el hijo sea un, un profesional. Usted conoce gente del transporte, gente que maneja los buses todos los días, y conozco hijos de ellos que son ingenieros del transporte. Yo conozco a mis compañeros militares, cabos, sargentos, que quieren que sus hijos sean oficiales, y conozco muchos coroneles, mayores, son hijos de cabos y sargentos. ¿Qué quiere decir que los padres trabajamos para que no, nuestros hijos nos superen? Pero si le cerramos los caminos a los jóvenes para acceder a la universidad, si no entendemos la naturaleza del país, entonces estamos ahora con esta carga pesadísima que significa ni estudia, ni trabaja. ¿Por qué? Porque fuimos a un bachillerato general, todo el mundo es aspirante a la universidad, suprimimos los colegios técnicos, los, los institutos tecnológicos, que era es lo que nos acercaba a los jóvenes al empleo. Hay que hacer reformas en ese sentido. ¿Cuáles son las mejoras educativas que propone? Rápidamente, para ciertos sectores de la sociedad hay que volver a la educación plurinacional, intercultural, bilingüe. Esa fue una gran conquista que se ha suprimido, hay que recuperarla para que nuestros pueblos puedan educarse con su cosmovisión, con su idioma, con su cultura, dentro de la cultura nacional. Para el bachillerato creemos nosotros que hay que volver al bachillerato de especialidades, porque cuando tú estudiabas el bachillerato, por ejemplo, químico, biólogo, tú Querías seguir una profesión orientada a tu vocación, ibas a un sistema de admisión en el área para la que tú eres mejor. Entonces tu matrícula no se perdía porque te pone en un mundo de tal amplitud que, y además con tanta injusticia, porque no es lo mismo un chico que se graduó en Gonzanamá o que se graduó en Guaquilias uh, que alguien que se graduó en el Rocafuerte aquí en, en Guayaquil. Entonces creemos que. Hay que volver a la educación técnica. Colegios técnicos, colegios, eh, eh, institutos tecnológicos, hay que volver a la educación por especialidades, porque los seres humanos somos diferentes. No todos somos buenos para todo. ¿Vemos? Así es. Nacemos ya con una orientación. Creemos, por supuesto, en que no tenemos que volver a las universidades de garage o a pensar que puede haber universidades sectarias. Eh, Igual de partido único, universidades, universitas. Es ampliación, amplitud, donde todos los pensamientos caben y son respetados. Esos son, eh, en términos muy breves, los puntos más importantes de nuestro programa para la educación. ¿Qué opina Paco Moncayo sobre las figuras de televisión que se encuentran como candidatos a la Asamblea Nacional? Yo opino que. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Y creo que las figuras deportistas, presentadores de televisión que están son respetables y deben ser respetados. Pero que hay una razón por la que esto pasa. Ya les hablo esto como político. Cuando uno va a unas elecciones, un elemento central para que seas candidato, seas conocido, claro. Y como los partidos han fracasado en crear sus propios líderes, cuando llegan las elecciones, van a buscar gente conocida, porque nadie vota por un desconocido. Entonces la falla no es ni de los artistas. Así es, ni de los deportistas, las fallas de los partidos y movimientos políticos que como no crean líderes, no crean, no preparan líderes, no los hacen conocer a los jóvenes, no forman cuadros. No forman cuadros. Esto no quiere decir que no puedan ser excelentes asambleístas por el hecho de ser artistas, porque hay artistas que son PhDs. Así no es. hay que confundir estos temas. ¿Usted haría mejoras o eliminaría el examen de ingreso a las universidades? Como he dicho antes, creo que un sistema de admisión tiene que ser estricto, pero tiene que ser justo. Que tiene que crear condiciones para que chicos que se educan en distintas geografías, en distintos entornos, en distintas condiciones, tengan igual derecho de acceder a los estudios universitarios. Creo que si volvemos a entregar... A las universidades, con el control de la Secretaría del Consejo Nacional de Educación Superior, la capacidad de establecer los procedimientos de admisión, entonces va a haber más matrícula porque los que han estudiado ciencias exactas, por ejemplo, van a dar exámenes sobre lo que ya vienen estudiando desde hace mucho tiempo, los, igual los químico-biólogos, igual los sociales. Entonces, Homogenizar es uno de los pecados capitales de estos sistemas autoritarios. No es lo mismo. Cada ser humano. Es evidente que mientras más pronto comienzas, mejor desarrollas tu vocación y tus aptitudes. No hay medalla de oro en gimnasia olímpica que haya comenzado a los 17 años. Comenzó a los 4 años. Estos son factores que hay que considerar en el sistema de admisión. ¿Podría decirme usted cuáles son las reformas que haría la ley de comunicación? Rápidamente, a la constitución y a la ley. La comunicación no puede ser un servicio público, es un derecho humano. A mi juicio, el fundamental derecho humano, lo que nos hace a, los, a la especie humana diferente, lo que nos ha permitido llegar al cosmos. Entonces, esto es un derecho y una libertad que no puede ser, por muy necesario y respetado, que sea el servicio alcantarillado o el sistema de recolección de basura, pues no es cierto. Esto hay que cambiar el concepto de la, de la comunicación como servicio público, que además tiene por interés controlar desde el Estado la comunicación. Hay que cambiar todas las normas deontológicas, sacarlas de la ley, porque todos sabemos que la deontología es la ética de las profesiones. Son sí. los profesionales los que tienen que hacer su código deontológico y no imponerles de una ley. Hay que terminar con esa, secret, perdón, esa superintendencia supercom de la comunicación que viene a ser en el siglo XXI la Santa Inquisición para la comunicación. Tenemos que acabar con figuras torpes como que nunca se debatieron como el hinchamiento mediático. Hay que acabar con el sector público de la comunicación convertido en un aparato de propaganda para el Estado. Hay que regular las famosas cadenas, porque es un abuso del Estado y se usa abusivamente para la propaganda. En fin, creo que esos son los temas más visibles de lo que hay que corregir en la ley de comunicación. ¿Cómo impulsaría el trabajo digno para las personas con discapacidad? Hay dos caminos. Yo no creo mucho en el camino de las cuotas. Yo creo en el camino de las competencias. Entonces, a las personas que no son discapacitadas, que tienen capacidades especiales, y esto yo siempre insisto, porque... El gran físico Hawkins, uh -huh. que es una persona con discapacidades o con una capacidad extraordinaria en la física, entonces son personas con capacidades distintas. Yo creo que entonces estos sectores necesitan tener toda la apertura para que puedan adquirir competencias que les permita inclusive competir sin necesidad de que se tome en cuenta sus capacidades especiales como un factor de distinción. Ahora, como, esto no es, como no vivimos entre santos, hay que mantener cuotas en el sector público, cuotas también en el sector privado, porque hasta que la mente de la gente cambie, Entiendo. tenemos que tomar medidas uh, positivas en beneficio de estos sectores. General, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, Paco, te agradezco por haber venido. Alberto, muchas gracias. Fue un placer estar contigo y con toda la audiencia. Somos un canal nacional que hemos tenido pues, el gusto de poderte llevar y en el futuro podremos llevar todo el planteamiento de tu programa, de tu diario y lo que comprende. Tu proyección hacia el país. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y compartir sus opiniones. El tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos también, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana. Y por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes recomendarles que busquen la paz. Estamos en tiempo de adviento. Busquen la paz. Busquen la paz en sus corazones, en sus familias, en su trabajo, en su diario que hacer y a través de la paz lleguen a la felicidad. Gracias.